anoche desde aquí les pedí a ustedes que se levantaran para luchar por sus derechos y lo hicieron, y fue algo magnífico. 6 millones de telegramas fueron enviados a la Casa Blanca. La transacción con los árabes de la CCA ha sido suspendida. El pueblo habló y el pueblo ha ganado. Ha sido una radiante erupción de democracia. Pero creo que eso fue todo. Es una cosa que no puede volver a ocurrir. Porque en el fondo de nuestras almas aterrorizadas sabemos que la democracia es un gigante moribundo. Un concepto político enfermo, muy enfermo, agonizante, a punto de expirar. No quiero decir con eso que los Estados Unidos estén acabados como potencia mundial. Es uno de los países más ricos, poderosos y avanzados del mundo, a muchos años luz de cualquier otro país. Y no creo que los comunistas vayan a apoderarse del mundo porque están más muertos que nosotros. Lo que sí se ha acabado es la idea de que este gran país esté dedicado a la libertad y al florecimiento de cada uno de los individuos que lo componen. Es el individuo el que está acabado. Es el solitario y aislado ser humano el que está acabado. El concepto de independencia ha terminado. Porque esta ya no es una nación habitada por individuos independientes. Es una nación de unos 200 y pico de millones de cuerpos transistorizados, sin olor ni color, totalmente asépticos, oprimidos, constreñidos, anulados como seres humanos, mecanizados como pulgares robots. Bien, ha llegado el momento de preguntarse si la palabra deshumanización es una palabra tan mala. Pero buena o mala es un hecho. El mundo entero se está volviendo inhumano. Criaturas que tienen aspecto de humanos no lo son. Todo el mundo, no solo nosotros, pero como somos el país más civilizado, llegaremos antes. Todos los habitantes del mundo se están transformando en objetos fabricados en serie, programados, numerados, despersonalizados. Fue un argumento perfectamente admisible el que el señor Howard Beale desarrolló durante los días siguientes. Pero era muy deprimente. A nadie interesaba saber que su vida no tenía ningún valor. Al final de la primera semana de junio, el programa de Howard Beale había descendido en la clasificación del baremo de audiencia. Se hallaba en el punto más bajo desde noviembre del año anterior. Tú eres su agente, Lou. Debes inculcarle un poco de sensatez a ese imbécil. Nadie quiere oírlo de una democracia moribunda y deshumanizada. Siento llegar tarde. Las agencias se quejan. Un par de semanas como esta y los patrocinadores nos abandonarán. ¡Oh, esto es un incumplimiento de contrato, Lou! ¡Ese no es el Howard Beale que contratamos! ¡Que deje de criticar al universo entero o retirará el programa!